Amigos de Periodismo Entre Líneas, muy buenos días. Bienvenidos a este ejercicio periodístico que hacemos lunes, miércoles y viernes de 10 a 11 de la mañana a través de 5 plataformas digitales para que usted venga y platique con nosotros. Hay muchísimos temas y afortunadamente, mire, no todos son de política. Lamentablemente, son de las tranzas desde la administración pública evidenciadas, por cierto, a través de la Auditoría Superior de la Federación. Un tema, por cierto, que ya tenemos 2 años dándole seguimiento y en lo local no había habido ni siquiera un intento de dar la más mínima respuesta desde el gobierno estatal. Anoche ya hubo visos de ello y ahora mismo lo vamos a desgranar. Voy a saludar a mis compañeros periodistas que ya están aquí en línea y pues aquí en el estudio. Javier Chávez Atasca, muy buenos días. Buen día, Julián, Paco, Eric Álvarez en controles técnicos aquí en Radio Maya. En el centro de Chetumal. Y bueno, pues también a Francisco Hernández, que ya está en línea para platicar sobre estos temas. Muy buenos días, Paco. Buenos días, Julián. Buenos días, Javier. Y buenos días al público que nos atiende en esta mañana. Y bueno, vamos a comenzar contextualizando, compañeros, porque si no, no nos va a alcanzar el tiempo. Por ahí de noviembre del 2020... salió a la luz pública a partir de la queja de los mismos empresarios defraudados, que ahora voy a explicar a qué me refiero, una información en el sentido de que un ciudadano muy polémico, de origen venezolano, ya nacionalizado mexicano, Jorge Brizuela Vega Guevara, había obtenido junto con su esposa, o la empresa es que está a nombre de su esposa, Yafer es el nombre de esta empresa, contratos diversos para la contratación de carpas COVID y de diferentes insumos médicos para el personal hospitalario. Y al final, los empresarios que fueron los que fondearon este proyecto y los que participaron de una subcontratación fueron defraudados. Desde el 2020 y hasta lo que va de la fecha, Jorge Brizuela Guevara y su esposa han obtenido más de 560 millones de pesos por contratos, tanto en la renta de carpas COVID, como, repito, en la adquisición de insumos hospitalarios y médicos en general. El gobierno del estado, a través de las instancias fiscalizadoras, había dado como toda respuesta que este era un pleito entre particulares. Pero bueno, ya comenzaron a salir, digamos, las irregularidades administrativas cometidas, sí, desde las instancias encargadas de asignar estos contratos. Y bueno, ya vinieron por lo pronto las primeras observaciones y la primera remesa de regreso de recursos. El gobernador ha hablado sobre ello y Paco Hernández, pues explícanos qué es lo que ha dicho. Pues el gobernador ayer habló de que el problema del sobreprecio de las mascarillas N95 por los cuales le hacen la observación y obligaron a la devolución de 6.1 millones de pesos, es porque, perdón, pues las condiciones del mercado en ese momento pues eran de una gran demanda de esos productos, de una gran escasez por lo mismo, y por eso se encarecían, que era difícil conseguirlos. Lo cual, si lo vemos de manera muy genérica, es cierto. El problema es, y aquí es la parte que evidentemente siempre no se dirá, es que la auditoría señala que al mismo tiempo se dio otro contrato, otra empresa, por una cantidad menor. Y es en esa comparación donde dicen, bueno, ¿por qué esta te vende más cara casi al doble en las mascarillas y a este que le estás contratando casi al mismo tiempo te los paga con menos, ¿no? El contralor ayer decía, no, es que compararon con precios del mercado anteriores a la pandemia. Pues la auditoría dice otra cosa, o sea, la comparación fue con un contrato inclusive posterior al de la esposa del venezolano, Vanessa Lisset Vargas Flores, y precisamente ahí determina la auditoría, bueno, en condiciones iguales se da un contrato, pero a una te la paga a un precio más caro que el otro, ¿no? O sea, te los da a un precio más caro que el otro. Ahora, el gobernador dijo, bueno, esas son observaciones que se solventan. Lo que no dijo es que lo solventó con una devolución de dinero a la federación. O sea, tuvieron que reintegrar el dinero porque lo que la federación les dijo es que se los gastó indebidamente. Y el reintegro que se hizo, fíjense que aquí me llama la atención porque, bueno, hay uno, pues, se supone que la Contraloría, al mismo tiempo que se devolvió el dinero, abrió un procedimiento administrativo
para determinar la responsabilidad en este caso. No ha dicho todavía, ayer el Contralor estuvo en el programa del Sistema Quintanarroense de Comunicación Social, donde semanalmente habla el gobernador, y no dijo en qué concluyó eso, o sea, no dijo quién. Bueno, ¿y a quién se responsabilizó de devolver ese dinero? Y no dijo nada más. Pareciera que solo la CESA fue el responsable, pero adentro de la CESA nadie. Hasta ahí se quedó. Bueno, un poco como la devastación en el bulevar, ¿no, Javier? Que dijeron, la CEOP tiene que pagar tanto por haber tumbado árboles, pero no da nombres específicos. Bueno, y aquí en este caso llama la atención esa asignación del contrato teledirigida. O sea, Jorge Brizuela Guevara, el venezolano, pues finalmente se podrá dedicar a otras actividades, pero no tiene un giro. Y como bien se señala en la información de Paco Hernández, ¿no? O sea, es una improvisación, algo al vapor, para poder ganar este contrato, una asignación directa y regular a todas luces, ¿no? Me recuerda lo del sargazo, ¿no? También, 250 millones pendientes. Comercializadora que se dedicaba, no sé si a papelería o otro. ¡Abarrotes! De ese tamaño. Una barrotera que luego se puso a limpiar el sargazo. Sí. Licitación, ¿no? Y un contrato multimillonario. Sí, bueno. Sí. Sí, Paco. Ayer me acuerdo que decía el gobernador y que creo que tiene, que debemos poner en contexto porque sí es razonable. Él dice, bueno, se enfrentaba una pandemia terrible. Quintana Roo, no nos olvidemos que fue el estado más afectado por la pandemia. Lo que se perdía de empleo y la presión que existía sobre las unidades hospitalarias. Es real, eso es real. El problema es que pareciera que la solución no fue quizás la mejor ejecutada, ni con las personas mejor indicadas para hacerlo. Esa es la cuestión aquí. O sea, evidentemente el gobierno del estado tenía que enfrentar un problema que era novedoso para todos, que a todos nos tomó de sorpresa, que por primera vez experimenta, y de una manera tan grave y cruel que estaba costando vidas humanas. Pero esa situación de emergencia, establece las condiciones para tomar medidas, sí, a veces extraordinarias, pero creo que la misma auditoría les dice, hay situaciones en las que se puede brincar la licitación, ¿ok? Pero tienes que justificarlas. Aquí no se justificó. Creo que se entregó a alguien que no demostró ser la idónea o la indicada para resolverte el problema que tenías. Creo que estás siendo demasiado generoso, Paco, con tus conceptos. Hay que decirlo tal cual. Aprovecharon la pandemia para hacer negocio. Ese es el punto. Eso es lo que concreto queda. Yo te digo, si no están justificando, no están, nada más dijeron, bueno, con esto lo resuelvo, bueno, es porque invitó a alguien que ya. Y es que así fue. Fue porque hay que dar más contexto a propósito de las afirmaciones que ahora estamos haciendo. A ver, fue aprovechar la pandemia para hacer negocio, entiéndase claro, concreto y directo. Les cayeron en la jugada y solventaron la observación, sí. Como dice Francisco Hernández, devolviendo dinero. Es decir, les cayeron en la jugada y tuvieron que regresar la lana o parte de ella. Pero además hay otra cosa muy reveladora con respecto a cómo armaron este negocio con un muy allegado al poder. El mismo día que le entregan su constancia como proveedor de los servicios estatales de salud, ese mismo día le otorgaron el contrato. ¿Cuándo ha visto usted, que nos ve y nos escucha, tanta celeridad para la asignación de contratos y tanta bonanza para con los empresarios, cualquiera que estos sean? Resulta, Javier, se lo pusieron de pechito, así dicho, muy concreto. ¿Qué opinas, Julián? ¿Qué opinas, Javier, de que le den el contrato, además, cuando demostró no tener solvencia económica? La auditoría lo que dice es que no tenía... Vanessa Vargas no tenía solvencia económica, no tenía capital para prestar el servicio que se está contratando, y aún así se... Claro, lamentablemente. ...que ocurre ese tipo de manejos, ¿no? Vamos a hablar de otro plano. A nivel federal, el hijo de Manuel Bartlett Díaz, ¿sí?, el titular de la Comisión Federal de Electricidad, vende a precio exorbitante ventiladores para los pacientes COVID, y además salieron defectuosos, ¿no? Además, una operación también infladísima. Eso se da a nivel federal, municipal, a nivel estatal, y ahora en el tema de Jorge Brizuela Guevara, el venezolano, pues algo verdaderamente hasta descarado, ¿no? Porque él no tiene una vocación, no tiene antecedentes de conocimiento del tema, y además había
en el tema de las carpas, conseguido con otro proveedor al que le quedó a deber. Esa es la cuestión, claro, y es un tema, por cierto, que hasta ahorita se sigue litigando. Sí. Hay una ordenanza de juez de que las carpas tienen que ser devueltas porque no fueron pagadas. Bueno, me refiero a su renta como tal, sí, y al equipo. Y el gobierno del estado, entiéndase la Secretaría de Salud, por sus pistolas, no ha devuelto esas carpas COVID. Anoche mencionaba, justo antes de que iniciáramos esta emisión, mencionaba Francisco Hernández lo que el gobernador dijo anoche en el programa este que tiene los martes y los jueves, que además las carpas COVID resulta que ya se van a quedar para uso del gobierno del estado, cuando, Paco, pues hay una ordenanza de juez para que sean devueltas porque no se pagaron. Sí, buen problema, ¿no? Porque está ese litigio, ya el gobernador dice, pues ya nos las quedamos, bueno, pues a lo mejor se las quitan, él podrá retenerlas quizás hasta el final de su sexenio, pero hasta septiembre, claro, el que le siga lo vaya a poder retener. Y bueno, al final, compañeros, también hay algo que cabe destacar, esta revisión a la, si recuerdan, en la página de la Contraloría hay un llamado micrositio que especifica cómo han sido aplicados los recursos ahora en la pandemia del COVID-19 desde el 2020. El gobierno del estado, sus órganos auditores y contralores han señalado que Quintana Roo incluso ha sido reconocido a nivel nacional por el manejo de recursos en pandemia. Y bueno, pues ahora resulta que ya estamos viendo que el discurso pues no aguanta precisamente todo. Ya son las primeras observaciones y, como bien has apuntado, Francisco, son apenas las primeras porque apenas es la primera revisión a la aplicación de los recursos en materia de salud. Pues sí, porque todavía falta la revisión de lo de las carpas. Aquí lo que me parece ya como antecedente importante es esta determinación de sanción, de investigar una sanción que, por cierto, lo pongo aquí en contexto, no se la pidió en este caso a la Contraloría. La investigación la está realizando directamente la unidad de investigación del área de investigación de la propia auditoría, sobre la adjudicación directa de este contrato a la persona física Vanessa Lisset Vargas Flores, porque no reunía o no se justifica plenamente la razón de la entrega de este contrato. En este caso estoy hablando de las mascarillas, que para que vean ustedes es por una cantidad de allá entre 14, poco más de 14 millones de pesos. Y dice la auditoría, bueno, le diste este negocio por adjudicación directa a una empresa que tenía 6 días de haber avisado el inicio de sus actividades al SAT. Es decir, no tiene experiencia en el sector. Segundo, que le dijo al SAT que tenía una deuda de 13 millones de pesos, o sea, un saldo negativo de 13 millones de pesos, es decir, no tenía capital, estaba en insolvencia económica. Además, y bueno, o sea, tenemos no el detalle tenía además, capital, sino que debía 13 millones. Tienes además el detalle que mencionaste, de que pues no estaba dado de alta en el padrón de proveedores. Claro que la auditoría no ve ese caso, ¿no? Ellos van a ese punto, no lo tocan, ¿no? Pero sí, es una irregularidad igual, que era alguien que no estaba cumpliendo el requisito de estar inscrito en el padrón de proveedores. Bueno, si ahí le están observando por la adjudicación directa de un contrato de 14 millones, ¿qué creen ustedes que va a pasar cuando lleguen las observaciones sobre el contrato de 70 millones, el primer contrato? El primero, claro. Por las 3 carpas que instaló Vanessa Vargas en el Hospital Cumate de Cancún. Sí, ¿qué claro creen ustedes que va a pasar? Es una cantidad mayor que debió de ser licitada. Digo, en lógica por la asignación, por la forma de asignación de contratos, pues la observación será por lo menos la misma. Es un poco lo que intentas decir. Así es, y pues, ¿qué pasó ahí? Entonces, es ahí. Y a ver donde, si no tiene que regresar lana también ahí. Caramba, pues sí, pero pues a veces que se lo pidan al que ya los disfrutó, ¿no? Sí, Javier. Ahora, aquí en este caso es un negocio redondo porque, para empezar, no contaba la empresa de Jorge Brizuela con su esposa, con
el equipo, los insumos, los activos para, en el caso concreto de estas carpas, ¿no? O sea, recurren a un proveedor y ese proveedor es el que está, pues, ha presentado una denuncia, demandado ante diversas instancias y el gobierno del estado ha puesto oídos sordos, ¿no? Pero finalmente es un negocio redondo porque no contaba con todo el equipo para tener una empresa solvente que pudiera competir por el contrato. De manera extraordinaria, ¿sí? Asignación directa, que es válido, como se señala en estos casos, pero también hay que buscar proveedores con un historial que tengan la capacidad para ofrecer, ¿no? Ahora será cuestión de determinar el monto, el costo de una carpa que pudo haber tenido un sobreprecio en aquel momento, pero hay que ver a cuánto asciende, porque por la cantidad del contrato es el equivalente a una construcción de un hospital. Sí, claro. Es que un poco lo que plantea Paco me parece que tiene una lógica bastante clara y en el proceder, pues, de la administración pública pudiera incluso haberse justificado. Sí. Es decir, para efectos de pandemia, pues no había precisamente mucha experiencia en paliar este tipo de fenómenos. No había empresas, digamos, especializadas en el tema, porque tampoco habíamos tenido una pandemia de esta naturaleza, ¿no? La del 2009 sí. ni siquiera sí, se acercaba. Pero el venezolano menos experiencia tiene. Yo tengo más, quizá, o tú. Esa es la cuestión, ¿no? Esa es la cuestión. Es el asunto que están diciendo, que no tenía ni dinero. Claro. Sí, entonces, no, bueno. ¿Cómo podía garantizarle al Estado que iba a poder prestar el servicio? Ese es el gran punto. ¿Cómo le garantizaba al Estado que le iba a prestar el servicio? Y bueno, si miren, a propósito de esto que dice, pues también hay que decirlo tal cual, los empresarios defraudados, algunos de ellos que en su momento muy amigos de Jorge Brizuela Guevara, entre ellos Jorge Marzuca, el empresario dueño de del Club Playa Mamitas, de la concesión, que evidenció además amenazas que le ha hecho Jorge Brizuela por revelar esta situación, amenazas prácticamente a su integridad física. Dice, te voy a acabar, ¿no? O sea, no solo no le paga, sino que ahora incluso lo amenaza. O sea, a ese grado ha llegado la confrontación, pues, en contra de alguien que le dio el dinero para realizar este tipo de obras. Y no hay que olvidar una cosa, compañeros. Esto del... Y bueno, lo vamos a analizar después y a la vuelta del tiempo. Esto del tema de la Secretaría de Salud y Jorge Brizuela y su esposa son solamente una de las vertientes de operación de Jorge Brizuela. No se pierda de vista, por ejemplo, que ahora él es el proveedor de las pruebas rápidas COVID, cuyo socio principal y él mismo anduvieron en la feria, en la Fitur, allá en Madrid, en el panel que puso el gobierno de Quintana Roo promocionando dicha empresa. Y si le quieren sumar más cosas, no se olvide que Jorge Brizuela Guevara también es dueño de otra empresa de nombre Nautilus, que fue de las principales beneficiadas en el municipio de Tulum para la construcción de banquetas, guarniciones, camellones, parques públicos, remozamiento de estos parques públicos, bacheo de calles, en fin, que hay de todo. Vaya que es un empresario multitask, dirían. Y nada más recuérdese que esto de Nautilus y la obra pública de Tulum, pues salió a la luz pública cuando él mismo se hizo famoso públicamente por aquella confrontación con Víctor Mastá. Sí, la empresa Carpas y Asfaltos, ¿no? Del venezolano. ¿Te imaginas? O sea, así, de verdad que así de incongruente, ¿no? Carpas y Asfaltos de Quintana Roo. Sí. Imagínense nada más. Entonces, en torno a este personaje hay una podredumbre impresionante, además que su mismo proceder es de miasma. Ahí hace semana y media lo evidenciaron ahí en la zona hotelera, en su Ferrari, ¿no? Queriéndose agarrar con un peatón ahí porque se atravesó a media calle y pues se bajó a comprar un whisky. Se bajó a comprar un whisky ahí en la vaquita, en pleno corazón de la zona hotelera. No hay nadie, ni nada que al parecer frene los excesos de personajes como estos, apapachados desde el poder. Hay que recalcarlo siempre. Sí, lamentablemente, pues son nuevos ricos creados por este sexenio.
Y bueno, pues ahí está, ya seguiremos hablando de este caso, pero tenemos más información, compañeros. Por cierto, hay un tema al que creo que le debemos de dar otra repasada. El lunes habíamos adelantado algo, pero ya hubo reacción con respecto a esta iniciativa, Javier, que está en el Congreso del Estado para modificar la ley orgánica, para que la fracción mayoritaria sea la que se quede pues todo el tiempo de la legislatura. Ya reaccionó Eduardo Martínez Arcila y dice que sería un retroceso democrático esa modificación normativa. ¿Cómo la ves? Bueno, la presidencia de la Gran Comisión sí era injusta, ¿no? No permitía el acceso a otras bancadas, a otras fuerzas políticas. El PRI mantuvo el monopolio de la Gran Comisión, ¿no? No permitía el paso al PAN o al PRD, ¿no? Los partidos con más antecedente de participación. Pero el problema es que el experimento ha sido fallido. En términos de corrupción, en términos de estabilidad política, no ha garantizado un flujo, una participación de otras bancadas. Van en el mismo sentido y ha sido nefasto, ¿no? En lo global. Aquí el problema es de los personajes, de quienes han estado al frente de la Jugocopo. Y sobre todo no han establecido reglas claras, ¿no? Llega la Jugocopo y se estrena con el golpe, tumba del caballo, Reina Durán Obando a Edgar Gascarceo. Sí, o sea, sí, efectivamente. Que ha estado al frente ha estado con mucho temor, ¿no? De que lo puedan quitar de la posición, ¿no? Y luego el periodo de Gustavo García verdaderamente, pues, deja a los periodistas como primerizos, ¿no? O sea, muy voraz. Vaya que sí. El muchachito. Y luego este de Eduardo Martínez Arcila, que fue ya por lo que había quedado en el Congreso, ¿no? Porque él fue presidente de la Gran Comisión por 3 años en la legislatura. ¿La decimoquinta? Del cambio, el Congreso del Cambio. ¿Sí? Sí. Entonces, en lo global es fallido, pero hay que replantearlo y puede funcionar la Jugocopo con otras reglas de estabilidad, ¿no? Bien cimentadas. El ¿sí? problema es que no funciona en estas condiciones y hay que volver al otro esquema porque puede ser que Morena tenga un gobierno, un periodo de 1 año y luego le toque al verde y van por el resto. Sí, no es que los diputados no se vendan por sí mismos o que sí necesiten una ley para construir contrapesos, pero el asunto es que por lo menos esta norma necesita una revisión. Ya está Hugo Trejo en línea. Muy buenos días, Hugo. Buenos días a ti, a Francisco, a Javier y a todos los que nos escuchan allá donde estén y a la hora que sea, porque ya ves que a través de este medio hay muchísimos horarios y muchísima gente que se puede conectar. El principio del diálogo, el principio de que sean los propios diputados los que elijan a su coordinador, los que sean los diputados los que dirijan al Congreso y que los intereses del Congreso respondieran a los intereses de la gente a la que se comprometieron. El PRI tenía de los mejores estatutos de los partidos políticos, pero no eran los estatutos los que imperaban. Eran los vicios y las actitudes de las personas. Obviamente que tiene toda la razón cuando señala eso, ¿no? Puedes cambiar las leyes y serlas muy futuristas y muy todo, pero al final de cuentas la actuación de las personas es la que las pervierte o más bien se pervierten las personas porque las leyes siguen ahí, siguen siendo letra muerta, no se siguen acatando. Al Congreso no le hace falta una gran comisión, como no le hacía falta este reparto de control por año, ¿no? Al Congreso le hace falta independencia, le hace falta que sus integrantes se apeguen a los principios para que a los principios de la democracia
representativa, que ellos realmente respondan a los intereses de los electores que los eligieron en cada distrito, que si bien son diputados de todo el estado, ellos deberían tener un conocimiento profundo de la problemática de su distrito y deberían estar respondiendo a los intereses de esa gente que votó por ellos, como ocurre en otros países, como en Estados Unidos, ¿no? Que un congresista tiene un compromiso muy serio por el distrito por el que fue electo, y por eso se pueden ir reeligiendo y pueden hacer una carrera parlamentaria. Sin embargo, aquí en México y aquí en Quintana Roo, obviamente que ninguno de los diputados, salvo honrosas excepciones que de veras habría que buscarlas con lupa, responde a los intereses de los ciudadanos que lo eligieron, mucho menos a los intereses de todos los ciudadanos del estado. Esa es la principal falla que tiene, ¿no? Que tampoco ha sido el Congreso durante toda su historia como el órgano de contrapeso y fiscalización de las acciones que realiza el Ejecutivo del Gobierno del Estado. Eso no lo han cumplido. O sea, pueden estar reformando y haciendo lo que sea, pero mientras no cumplan con ese principio fundamental, seguirá siendo nada más un apéndice más del Ejecutivo. Y la verdad, en términos reales y prácticos, ni debería existir. Nos cuesta mucho para lo que hace. Bueno, pues ahí está el tema, Paco, pero finalmente, pues sí, por mucho que no haya funcionado hasta ahora y que sean las personas, parece por lo menos dos cosas, y a ver, lo dejo aquí para la discusión. Primero, que si se revierte esta presidencia rotativa para dejarla en una sola, pareciera, dada la experiencia vivida, que pudiera haber por lo menos más estabilidad en los trabajos, y segundo, pues que evitará los vaivenes por los recursos públicos, porque cada presidente pues llega y pone a su administrador también. Es que visto desde esa perspectiva, pues la cosa no se ve tan mal, ¿no? Digo. Sí, aquí hay algo muy importante también. Nos quedamos con el esquema de aquel PRI que inventó las instituciones políticas en este país, ¿no? El PRI era una secretaría electoral del gobierno del estado, así como el Congreso ha funcionado como una secretaría legislativa, ¿sí? Una oficialía de partes del gobierno del estado. El gobernador siempre ha sido el que ha controlado al Congreso, con el presidente de la Gran Comisión en su momento, por un largo periodo, y después al frente de la Jugocopo, con los de Morena, los del Verde, y ahora Eduardo Martínez Arcila del PAN, ¿no? Aquí se entiende que vaya en sintonía con el Ejecutivo, porque pues ellos son los que lo postularon como candidato externo a la gubernatura. Se entiende pues esa coordinación, ¿no? Con el PRD. Pero aquí el problema es que el Ejecutivo es el gran elector, el que mueve los hilos del Congreso del Estado. No hay un solo episodio de excepción. Más bien de decepción, sí, pero en este caso siempre el Ejecutivo ha tenido el control de su Congreso. Y no se trata de que se insubordinen o que vayan en otro rumbo, pero también se trata que sean de contrapeso, que, tengan, ¿no? Que sean cogobiernen. Contrapeso y que le digan, esto no, gobernador. Sí, ya te estás pasando. Te estás, ¿no?, pasando. Paco, guste o no, pareciera que la medida es primero dos cosas. Cumplir un acuerdo político, a lo mejor primero dejarle a Maribel todo el tiempo de la legislatura, y segundo, pues allanarle y generarle esa gobernabilidad a la próxima administración, muy probablemente morenista, y cuyos nubarrones de conflicto pues también se avizoran ahí en el horizonte. ¿Cómo la ves? Sí, pero además hay que decir, volviendo al tema de lo que dice Martínez Arcila, que no mienta. Esta legislación, esta forma de hacer obligatoriamente rotativa la presidencia de la Gran Comisión, fue algo que hizo a modo para favorecer el regreso del PAN a la presidencia del Congreso, porque de otra manera no le podía poder hacer. El modelo de que pudiera tenerse un presidente por toda la legislatura no es un invento que están tomando ahorita aquí, es el modelo federal. Sí. El modelo federal así lo establece, o sea, no te establece que a fuerzas tenga que ser rotativa la presidencia de la JUCOPO de las dos cámaras, sino que establece la posibilidad también
de que sea una presidencia por toda la legislatura. Bueno, hasta ahorita, por ejemplo, Monreal no lo ha movido. ¿Por qué? Pero la única diferencia que hay entre la propuesta que se está haciendo aquí con la federal es que para que en la federación, para que la JUCOPO, el coordinador pueda ser, un coordinador parlamentario pueda ser presidente de la Junta de Gobierno toda la legislatura, tendría que tener la mayoría absoluta de la Cámara. Es decir, el 50% más uno. La diferencia aquí es que con un tercio de la Cámara te quieren dar eso. Ellos quieren que con 30%, el grupo que tenga el 30%, evidentemente lo están acomodando, yo creo, a las circunstancias políticas de, vamos a decir, de pluripartidismo que hay ahorita aquí. Aunque la verdad no hay garantía de que muchos partidos puedan entrar en esta ocasión a la Cámara, ¿no? Pero consideremos que puedan entrar de 4 a 6 partidos si ustedes quieren, o 5, 4, 6, 5, 6 partidos. Probablemente algunos sí podrá reunir mínimo ese 30% y dar la presidencia de la JUCOPO, claro, si le modifican al fin y al cabo, de la JUCOPO a ese grupo que tenga ese porcentaje de curules. El detalle que hace también aquí que hay que ver es que el órgano de la JUCOPO ya no es igual que la Gran Comisión ni se integra de la misma manera. Claro. La JUCOPO se integra y va a seguirse integrando con los coordinadores de los grupos parlamentarios. El sistema de votación, por lo menos en la propuesta, es la misma. El voto de cada coordinador va a valer el número de diputados que tenga. No va a ser un voto, uno o un voto. Igualitario, claro. En la Gran Comisión sí era uno un voto, pero además en la Gran Comisión la integración no estaba atada a los grupos parlamentarios, sino a la negociación que hicieran los diputados entre ellos. Y por eso veíamos traiciones y todo. Y en el caso de la primera legislatura de Félix, si ustedes recuerdan, cuando Convergencia se hizo de la presidencia de la Gran Comisión, el partido mayoritario quedó fuera. Sí, claro. Efraín Villanueva ahí quedó borrado como coordinador de la fracción parlamentaria. Porque la integración de la Gran Comisión no estaba integrada, no estaba amarrada a las curules de los partidos. Diputados que... Sí, no estaba ahora... Así. También hay que verlo, digo, si lo vemos en función de esos contrapesos, yo comentaba en el programa anterior, desde mi perspectiva y dados los aparentes acuerdos que hay entre los guindas y los azules, pues me parece que la fracción parlamentaria, si llega a tal en la próxima legislatura que pudiera ser realmente opositora, pues sería la de Movimiento Ciudadano, porque no veo realmente otra. Y pues en función de eso, evidentemente le restarían incidencia a todas aquellas fracciones parlamentarias que pretendan ser opositoras, pues si no llegan a la presidencia de la JUCOPO, ¿no? Mira, en 2016 a los priistas les faltó visión para integrar, para reformar la ley y permitir una participación política mayor que la que tuvieron en el Congreso del Estado. Tal vez la ambición de que creyeron que iban a ganar de nuevo y que lo iban a agarrar como reducto les cegó esa posibilidad. Yo en anteriores años había platicado yo con distinguidos priistas y les decía que dada las circunstancias políticas que se veían venir en el Estado, ellos deberían pensar en el futuro para ellos mismos, para que no castigarse como ellos castigaban a la oposición, ¿no? Hasta ese momento, digo, hay que generar las condiciones para que ustedes cuando lleguen a ser oposición lo sean en condiciones más cómodas que lo que como actúa actualmente la oposición. Nunca lo pensaron, ¿no? En 2018... el PAN sí lo hizo, o sea, el gobierno o el panismo. Parece sí que hablaste con el Zorro Martínez, tú le diste ahí la orientación. No, para nada, ¿no? Pero sí pensaron en eso, en crear condiciones para que, aunque viniera un partido como ya venía Morena, pues ellos pudieran tener una participación mejor dentro del legislativo. Pues sí, sé, porque y hago este recuento porque ahorita. No le convendría, por ejemplo, a los panistas
y al propio Eduardo Martínez Arcila por ser el dirigente estatal del PAN, el líder de facto del PAN, pues es él, al final de cuentas. Y debería pensar de que hacer una reforma a modo beneficiaría a los adversarios, estarían en mejores condiciones y ellos volverían a las condiciones que tuvieron durante el priato. Entonces, ahí es donde no deben permitir que se haga una reforma a modo, porque la reforma no se está planteando para mejorar las condiciones del Congreso y hacerlo más independiente y que un Congreso de mayor beneficio para la sociedad. No, se está buscando una reforma a modo para cumplirle tal vez un compromiso a la diputada Maribel Villegas, para que tenga realmente el control del Congreso, porque si no, tendría el control nada más un año, ¿no? No todo el periodo. Y he ahí, si se trata de una reforma constitucional y esas fracciones, esa fracción del PAN pudiera hacer algo, que lo dudo, ¿no? Porque pues son muy poquitos. Pues sí, a ver. Pero deberían hacer algo por entorpecer algo, una situación que los lleva, que sobre todo a las fracciones minoritarias, las llevaría a estar en las condiciones de desigualdad que estuvieron durante el priato. Eso es lo único que yo digo. Ahora, de que se despedacen entre ellos, pues que se despedacen. Al final de cuentas, lo que les ocurra no le va a afectar a la sociedad más de lo que ya le está afectando la actuación que han tenido en ese órgano. Bueno, vamos a cambiar de tema. Nada más quiero, a ver, Eric, si ya podemos tener... Mande por ahí. Quiero terminar un punto aquí. A ver, venga. De lo que están hablando, de que esto sea para una negociación, para asegurarle a alguien la presidencia, a una persona, la presidencia durante los 3 años. Bueno, los que están planteando la reforma no saben hacerla, porque la solución que está dando no resuelve ese problema. Al ponerle que sea un solo grupo parlamentario... ¡No se los digas! Pero lo voy a decir para que lo sepan todos. El problema aquí no es que el grupo parlamentario tenga el derecho a los 3 años. El problema aquí es que si sigue siendo libre mover el coordinador parlamentario, ahora la presidencia de esos 3 años va a estar al capricho del grupo mayoritario. Es lo que pasó con Reina y Gasca. Y eso no necesariamente garantiza que sea Maribel, pero bueno. El grupo parlamentario de Morena cuando le quitaron de coordinador. Y por ese cambio de coordinador lo quitaron. Claro. Entonces, si esa regla no se cambia en la ley, aunque Morena tenga los 3 años, cambian de coordinador y cambian de presidente. Así es. Claro. Es algo también que señalaba yo cuando estaba esa disputa. ¿Por qué? Porque si no se le da garantía a quien asuma la coordinación del Congreso, claro que ya se iba a mover, de permanecer los 3 años, vamos a estar en una situación como la que se vivió a principios de la actual legislatura. Y es que no se trata de defender a quien llegue, se trata de garantizar que la institución funcione correctamente, ¿no? Y no se trata tampoco de estar cambie y cambie, o sea... Y yo creo que para eso debe haber reglas y leyes que permitan la remoción de un dirigente o de un coordinador cuando cometa faltas graves que lo amerite. No, sí. No porque no le cumplió un capricho a un diputado y le haga la grilla, claro, ya con los demás, luego lo cambia, ¿no? Vamos a cerrar, claro, este tema con una consideración más de Javi y ya para irnos, porque miren, va para irnos a otros temas porque ya se nos está trepando el tiempo. Independientemente de las reglas que hay en el legislativo, hay también un principio de poder del gobernante en turno. O sea, con todo y reglas, Carlos Jardín Pérez fue removido como presidente de la Gran Comisión del Congreso. Además, obviamente priista, por Mario Villanueva, aprovechando una supuesta enfermedad. Pero precisamente, ¿no?, por eso. Espérenme, porque... Un tema político. Ajá. Sí, claro. Cuando hay un tema político, puede ser removido, independientemente, ¿sí?, de que estés blindado. Y no olvidar que este fue un acuerdo pactado en la Secretaría de Gobernación, como bien apuntas, pero si hay complicaciones, finalmente también puedes volver a ir allí y dices, ¿sabes qué? Ya no la puedo sostener, no, que es un poco lo que dice Paco. Y adiós Maribel, de la presidencia de la Jugocopo. Pero bueno, a ver, para transitar de tema, nada más quiero presentar esta fotografía que nos acaba de mandar un compañero periodista. Miren nada más, a propósito de que estos son los temas que a usted que nos ve y nos escucha le interesan. Miren nada más,
Esto pasó hoy por la mañana en las instalaciones del Instituto Mexicano del Seguro Social. Todas las personas que ve usted afuera están esperando consulta, pero resulta pues que tuvieron que aguantarse porque le organizaron una fiestecita a un trabajador, a uno de los integrantes de pues del cuerpo administrativo del Instituto Mexicano del Seguro Social. Y y pues tenían que esperarse porque pues en lo que repartían el pastel y los tamales, pues la gente pues que se aguante el dolor. Esto no nos especifican si fue en el área de urgencias, parece que fue nada más en consulta externa. Pero bueno, pues de lo que ocurre todavía todos los días ahí en el IMSS, mientras la gente está esperando la consulta, pues mire, hasta se dieron el tiempo de colgar los globos y ponerle todos los adornos ahí para festejarle. Pues me imagino que ha de ser por lo menos el administrador, mano, para que se haya tomado tanta molestia. ¿Cómo la ven? Por el colorcito puede ser la administradora. Bueno, pues igual. El partido cuesta por sí. México. Ándale. ¿Es fiesta prenatal o qué? Sí, sí, sí. Pero bueno, ahí está la situación. Oigan, pues hay dos temas que creo que debemos abordar antes de cerrar esta emisión. Y los abordamos en el orden que ustedes quieran. Primero, pues está la detención del Bronco, mano. Ahí está por las broncofirmas y demás, que creo que pues no habría que abordar muchos, no dejar de comentarlo, pero bueno. Y está el tema también, por cierto, que ayer anunció el Instituto Electoral de Quintana Roo, que para el 17, pues ya prácticamente entiendo, va a iniciar todos los trabajos para la consulta pública que va a realizar sobre Ahuacán el mismo día de la jornada electoral, el 5 de junio. Y bueno, y pues los 21 millones de pesos que se van a gastar para eso, en este ejercicio impulsado en su momento por Maribel Villegas Canché, ahora pues ya tan orgánica. En cualquier orden que deseen entrarle, compañeros, está a su disposición la agenda. ¿Alguno? Pues fíjate que sí, se publicó la convocatoria de los para las consultas. Creo que es por eso se refería ella a eso, porque ya se publicaron. O sea, independientemente que se aprueben, se deben publicar en el periódico oficial del Estado, ya se hizo. Pero pues, la verdad, ya creo que ya lo han comentado en otros espacios ustedes también. A mí no me ha tocado ese turno, pero pues no va a tener efectos. O sea, ya lo han dicho muchos, o sea, parece que esta consulta, por mucho que siga, no va a tener mayor efecto por los candados que tienen los contratos de este tipo. Así es. Lo oneroso que le puede salir al Estado, revocarlo y reasumir la capa, la operación de los sistemas de agua potable. O sea, esto no deja de ser nada más un instrumento político que ahorita a Morena le sirve, porque pues como Maribel ya se unió a la campaña y todo y fue bandera de ella, pues le sirve para mover a la gente también en torno a su candidata en este momento. Esa es la única utilidad que tiene política, porque a Ahuacán no, por resultado que tenga esta consulta, no le van a revocar la conversación. Es oneroso por donde se vea, Javi, 21 millones para esa consulta en un entorno en el que le quitaron 60 al IECRO. Pero además, pues que se le suman a los gastos de la jornada cuando realmente pues pudieran haberse destinado para cualquier otra cosa. Sobre todo, ha tenido un fin político el de Maribel Villegas Canché. En su momento quiso ser candidata a la gubernatura y le iba a servir mucho. Ahí sí, como bandera sí, de sí, campaña. Sí. Por eso digo, sí. ¿Y ahora cómo, no? No tiene mayor utilidad. Se pudo haber hecho un sondeo, una encuesta, como la que acostumbra de Morena, y quizá la mayor parte rechace a Ahuacán, ¿no? Será cuestión de saber, ¿no? Porque está presente en el norte del estado, Cancún, Isla Mujeres, Puerto Morelos y Solidaridad, ¿no? Le ampliaron todavía la concesión a Playa del Carmen allá en diciembre de 2014. No tiene mucho efecto. El problema es que si la consulta es vinculante... No, no va a ser. Si no es vinculante, pues mejor, ¿para qué la hacen? O sea, es ¿para que qué sea doble inutilidad, justamente. ¿Para qué justifican tanto dinero? Porque además... No pueden hacer. Es vinculante, pues si fuera vinculante, pues meterían en un problema al gobierno del estado, a los municipios. Sí. ¿Por qué? Porque no tienen el dinero suficiente para resarcir las condiciones leoninas que aprobaron los diputados al momento de darle la concesión, ¿no? Y condiciones que se aprobaron porque...
más allá de lo que se justifica en la retribución de Aguacán hacia las arcas públicas, es todo lo que se dio por debajo del agua. Esas concesiones son verdaderos actos de corrupción que deberían investigarse y sancionar tanto a la empresa por corruptora como a los funcionarios corruptos que aprobaron esa concesión. Y lo mismo va porque pues, habría que también hacer una encuesta, entonces alguna consulta sobre las concesiones de basura que se dieron en Benito Juárez, ¿no? Y de las cuales es parte la candidata a la gubernatura y ella es cómplice de todo lo que se está dando en ese sentido. Tanto por la primera concesión que nunca la, que no la checó hasta que no tuvo diferencias políticas después de 2 años de estar permitiendo todos los abusos de la empresa, y luego genera otra concesión que le hace que el municipio esté pagando doble o triple por un servicio pésimo que no resuelve todavía el rezago y la problemática de la limpieza de la basura en Benito Juárez, ¿no? Y entonces vemos una triple inutilidad. A ver, primero, no es vinculante. Segundo, aunque lo fuera, no quiere decir que la empresa no tenga derecho a defenderse, ¿no? A propósito de las indemnizaciones que tendrían que hacerse, que son multimillonarias, miles de millones de pesos que tendrían que regresársele y que no se tienen. Y tercero, pues que además políticamente ya no hay razón. Y lo peor de todo, que como bien señala Paco, que ahora legalmente tiene que realizarse, porque de no realizarse se estarían violentando derechos político-electorales de los ciudadanos, como se argumentó con el tema de la consulta popular a nivel nacional para la revocación de mandato y ante la posibilidad de que no se realizara por falta de dinero. Entonces, es de plano... Es que, mira, si hubiera voluntad política realmente de mejorar las cosas, pues sería una investigación a fondo de esta concesión para sacar todas las tripas de toda la podredumbre que hay en las mismas y justificar realmente una revocación. Porque si bien hubo alguien que se corrompió dentro del sector público, pues también la empresa tiene responsabilidades, porque es la empresa que corrompió, es la empresa corruptora. Y a partir de ahí, pues hacer juicios y eliminar todo lo que está mal hecho. No es posible que se siga tolerando que, pues ya golpe dado, ni Dios lo quita, ¿no? Ya me la dieron y ya, hicimos un contrato leonino, no hay responsabilidad para nadie y ya no me puedes quitar si no me pagas tanto. O sea, eso no sé, eso solo ocurre en nuestro país, ese tipo de casos, ¿no? Y no nomás es el único, ¿no? Es el más sonado, el de Aguacán, pero también tenemos el caso de Xel-Há, ¿no? La concesión que tiene el grupo Xcaret, ¿no? De Xel-Há, en las mismas condiciones, o sea, un poco de dinero para las arcas públicas y un río para quienes permitieron y avalaron esta concesión. Y así el Estado ha ido perdiendo parte considerable del patrimonio que era de todos. Pues sí, finalmente así está el asunto. Bueno, pues ahí está, ya veremos cómo transcurre. Y por cierto, se supone que creo que hoy o mañana el TECRO tiene que determinar qué rollo con lo del presupuesto del IECRO, ¿no? Ah, no, el Congreso, perdón, anunció que va a revisar la ordenanza del TECRO de moverle a este recorte determinado en la legislatura pues por sus pistolas. A fundamentarlo, porque lo que no le faltó es fundamentación. Lo que no quiere decir es que le vayan a dar efectivamente los recursos. En todo caso, nomás lo fundamenta y se acabó. Así es. Pues bueno. Y del Bronco, compañeros, aquel exgobernador, bueno, ahora exgobernador de Nuevo León, que sugirió en un debate presidencial la posibilidad de mocharle las manos a los rateros, así dijo él. A ver si no se las mochan a él. Pues que ya está en Apodaca, ya está fichado, y precisamente por desvío de recursos, ya le hicieron los memes, ¿no? Que sin manitas. Sí, lo veo como algo más bien de protagonismo, más que de fondo. No es un tema de desvío de recursos, digamos, como se pudieran esperar de un gobernante, ¿no? Algo con mucho peso, ¿no? Es un tema ahí que también tiene su importancia, no es un asunto menor, claro está, pero finalmente tiene más que ver con una cuestión del hecho de haber desviado recursos públicos para recabar firmas para su pretendida campaña presidencial. La labor quiso ser
presidente de la República, soñó con ello y al menos fue candidato presidencial, ¿no? Jaime Rodríguez Calderón, el Bronco, pero lo veo más como un posicionamiento político de el gobernador de Movimiento Ciudadano. Lo ha fortalecido. Mandar a la cárcel por una temporada a tu antecesor, pues ya te eleva los puntos en la sección. Pero hay que ver una cosa, o sea, yo creo que hay una combinación ahí, ¿no? Porque al fin y al cabo, si hablan de que hay delito electoral, yo supongo que está involucrado también el INE, no solamente el gobierno del estado en esta situación. Yo quisiera enfocar también el asunto de que luego esto es lo que nos muestra que el problema que a veces le pasa a las personas que no son políticos de carrera cuando quieren participar en asuntos de esta índole, y lo pongo en paralelo con el caso de Roberto Palazuelos, que ayer terminó siendo sancionado con amonestación pública por actos anticipados de campaña, que a veces entran a la política y creen que como los políticos a veces se pasan, no respetan la ley, se pasan del margen de la ley, ellos lo pueden hacer igual con alguna impunidad para sacar provecho en beneficio en algún caso, ¿no? Y pero pues cuando llegan otros políticos más colmilludos o están, se enfrentan a ellos y les encuentran la maneja, les encuentran la cola y los hacen caer, ¿no? De alguna manera. Y yo creo que Paco, pero el Bronco ya tenía una larga tradición. Era un militante, había sido militante del PRI, no es un tipo sin experiencia política. No es un ciudadano que salió, o un empresario. Alcalde, que se metió a la pues política. Fue cuando le mataron al hijo. Sí. Fue cuando le mataron al hijo. Era alcalde de uno de los municipios de Nuevo León, en donde él mismo presumió que había sacado a los narcos del pueblo. Y pues le mataron al hijo, ¿no? Que fue mucho su bandera de campaña. Pero el tema es que, pues también, más allá de desconocimiento. Igual estaba empezando a incursionar en la política. O sea, no había sido toda su vida esa labor. Pues sí, pero el asunto más bien es quererse pasar siempre a fuerzas la norma por el arco del triunfo, y al final creo que es más otra cosa, que el asunto es que muchas veces se les permite hasta que se ponen broncos, precisamente como él. Recuérdese no solo la confrontación con Samuel García, que le anda funcionando el asunto de la banderita, aunque luego veamos al Bronco ya en las calles. Recuérdese también que el Bronco se atrevió a regañar al presidente de la República por ahí de casi a finales del 2020, cuando empezaron a fluir los recursos para las entidades federativas, y que el Bronco, en voz de la Alianza Federalista, regaña al presidente de la República ahí en un evento en Nuevo León, cuando llega el presidente y le dice pues que los recursos sí estaban fluyendo, y él se para y dice: no, presidente, no están fluyendo. Nosotros pusimos nuestra parte, pero usted no ha puesto la suya. Lo invito, presidente, a que ahorita, terminando el evento, nos vayamos y firmemos un convenio y se determine inmediatamente la entrega de recursos para poder creer en su palabra. Y bueno, pues se enoja Andrés Manuel López Obrador, no le responde ahí, pero bueno, pues el tiro ya estaba cantado, ¿no? Hay algo muy importante también que quiero señalar, una información del Financiero, lo que hay detrás de la detención del Bronco. Samuel García es cercano a grupos panistas, hay uno ahí en su equipo, los de Rodrigo Medina también están. Además, en el equipo. ¿A quién él encarceló? Él había encarcelado por unas horas, cuando menos para la foto. Sí, igualito. Y esto puede ser lo mismo, puede salir el Bronco el fin de semana. Sí, y mira que los... Pero exhibido. Los actos de Rodrigo el, ¿cómo se llama? Rodrigo Medina, el exgobernador, antes de... Prista. De Jaime Rodríguez, los actos de los que se le acusaban eran mucho peores, corrupción profunda, lana incluso para que instalaran armadoras de vehículos, un gasoducto, casinos y demás. Sí. El papá de Rodrigo Medina era el encargado de la recaudación, recordarán. Y pues entró por horas y ahorita vive en la tranquilidad, dicen, ahí cruzando la frontera en Estados Unidos, así que... Pues bueno, la diferencia es que con el Bronco el tipo de delitos pues son delitos federales, así que pues estaremos viendo si se pasa una temporada, pero pues como bien dicen, la foto aguanta todo, ¿no? Valía la pena la selfie, ¿no? Y bueno, y también en el recuento, a propósito de lo que están señalando, en el recuento, pues la enorme cantidad
y porque ayer lo sacó, hoy lo saca el Universal, ayer lo sacó precisamente el Financiero, La Jornada ya hizo lo propio y creo que hasta Milenio. Creo que van como 14, 15 exgobernadores que han pisado la cárcel. Y si no me equivoco, el único que sigue en prisión, o los únicos que siguen en prisión, pues son los dos de Quintana Roo, Roberto Borge y Mario Villanueva Madrid, porque los de Tamaulipas ya salieron, creo, bueno, Yarrington fue extraditado, ¿verdad? Yarrington fue extraditado y ese sí sigue allá, pero el de Durango ya está tranquilo. Granier estuvo, ¿no? ¿O sigue? Ya fue liberado. Libre, ¿verdad? Ya está, Granier ya fue liberado. Sí, claro, el de que tenía la colección de zapatos por ahí. No, ese ya fue liberado. Incluso los hijos también, que el hijo y la hija que habían sido encarcelados. En fin, que... Javier Duarte de Ochoa. Ah, bueno, Javier Duarte y César Duarte, que ni siquiera ha sido, digamos, sentenciado, pero que el chihuahuense está con un pie en libertad, por cierto. Sí. Entonces, bueno... Pues serían los únicos que siguen en prisión y como que ya comienza también, digo, no es que sean inocentes palomitas, pero la enorme carga política pues está ahí presente, ¿no? En fin, compañeros, ¿algo más que agregar? Pues oye, estamos en la recta final de el inicio de del registro de plurinominales, sí. Compañeros. Ya en estos días se debe despejar la duda sobre si Johané Torres Muñoz va a encabezar la lista del Verde, sobre si Maribel va a poder encabezar la lista de Morena. El domingo se aclara esa incógnita. Mira, hay algo, hay pendientes así que luego se van dejando porque a veces los políticos le apuestan mucho a la amnesia del pueblo, de la sociedad. Y lo digo esto por todos los señalamientos que se le hicieron a Laura Beristain por la obra de la Quinta Avenida. Yo me di un paseíto hace unos días por ahí y observé todo lo que ocurre con esa obra de remodelación en donde se usaron una serie de tabiques y de adoquines. Y la verdad, estamos hablando de que yo creo que si te pones a hacer un recuento así minucioso, más de un 20% de esos adoquines están rajados, hay lugares donde ya están levantados y pareciera una obra que tiene, no sé, unos 10 años, ¿no?, cuando se acaba de terminar, y pero además de que no es una obra que se haya hecho para el paso de vehículos pesados, que dirían, no, pues los camiones, la carga, ha reventado estos adoquines, ha hecho, pero da coraje cuando tú empiezas a ver la obra y da más coraje no por no quien la hizo y cómo la hizo, sino por quienes la han cuestionado y porque ahí se demuestra la inutilidad del auditor superior del gobierno del estado, de las contralorías, de la fiscalía anticorrupción, porque no hacen una fiscalización de obra que era para rechazar y para meter a la cárcel de inmediato a quienes autorizaron y a quienes avalaron eso. Me extraña la actitud que está asumiendo también la presidenta municipal de Solidaridad, pues que está muy calladita cuando antes de llegar era la primera que estaba cuestionando y al parecer la tienen acorralada ahí en el cabildo los morenistas que están ahí encabezados por la propia expresidenta municipal, Laura Beristain. Entonces, aquí hace falta acción, hace falta de veras sancionar ese tipo de irregularidades, porque no sería la única obra, ¿eh? Yo estoy hablando de esta obra porque la acabo de atestiguar qué es lo que ocurre con la misma, pero pues le revisas a Laura Fernández en Puerto Morelos también las obras que hizo y los costos que tuvieron y todo, y pues lo mismo tendrías que actuar. O sea, aquí hay que cuestionar la labor de los órganos fiscalizadores y supervisores de esas obras, bueno, que solo sirven para avalarlas. Finalmente, cuando nos volvamos a encontrar... Hay una cuestión que hay que poner en claro aquí. Ya hay 12 denuncias penales contra Laura Beristain. Ya hay 12. Y mañana tiene el tema. Una audiencia de vinculación a proceso. Sí. Por la primera. Entonces, sí, ya se tomaron acciones, pero en algunos casos se tardan para documentar, ¿no? Son 12 denuncias que ya están puestas en la Fiscalía Anticorrupción. Hasta ahorita, que por lo que he visto o lo que han informado, la Fiscalía Anticorrupción solamente ha judicializado una,
que es la que se hizo audiencia de imputación el fin de semana y que debe concluir mañana la audiencia. Y entonces, es la próxima vez que nos encontremos... La adjudicación directa de la recoja de basura. Claro, la próxima vez que nos encontremos, Javier, ya sabremos entonces si Laura Beristain estará caminito de la cárcel. Caminito o del gabinete, ¿no? Sí, hombre. O del gabinete. Aparte, también, claro. La primera de 12, de 14 que anunció la presidencia municipal de Solidaridad. Nada más que esta sí merece prisión preventiva oficiosa, que es lo que... Por esa obra, por ejemplo, ¿cuándo concluyó, Hugo, esa obra? En el 2021, ¿no? Se aventó toda la pandemia. Así es. Ah, bueno, 2020. Todavía no se fiscaliza esa. Entonces, pero la Contraloría puede ser, como no ha detallado la Contraloría todas las denuncias que tiene sobre qué son, puede ya haber tenido, ya puede tener algo sobre esa misma obra. Porque es muy evidente lo que tú dices, imagínate una obra que te acaban de entregar y ya se está despedazando, ¡caramba! O sea, ya se está volviendo polvo. Así es. Pues ojalá y no deberían aprovechar todo esto, ¿no? Porque están en campaña para que vean que realmente algo se está haciendo. A los otros casos, porque Atenea Gómez Ricalde también dijo que iba a aplicarle a la ley a Juan Carrillo, el Chepe a Alexander Cetín Aguiluz, ¿cómo se llama? Mari Hernández a Chacmesh, sí. y el Auditor Superior del Estado, sí ha dado a conocer, debo aclarar, que sí ha dado a conocer temas interesantes con respecto a Isla Mujeres, pero bueno, también está la expectativa del seguimiento que le den los alcaldes en materia legal. Ya le estaremos cerrando la información. ¿Y si la Fiscalía Anticorrupción? Se denuncia si la Fiscalía apenas judicializó una en contra de la... Bueno, ya le estaremos dando cuenta. Pero el tiempo se les está acabando, porque sí, todos los funcionarios terminan ahora. Aunque no prescriben 7 años, pero sí. Mientras ya esté denunciado, ya no prescriben los delitos. Así es. Sí, pero vienen funcionarios que son afines a los alcaldes que se transaron y quisieron todos estos desastres. Justamente desastre, por eso, aquí por lo menos hay que sentar precedentes. No, pero en el caso ahora de también si Morena se va a atrever a meter de plurinominal a Laura Beristain con esta bola de denuncias que tiene. A ver, cerramos con un último comentario. Sentar precedente y expresidentes. Exactamente, para que se vayan sentando. Ya. Muchísimas gracias, compañeros. Bueno. Ahí les seguimos el viernes. Hasta luego. Gracias, Javi. Gracias. Buenas tardes. Buenos días. Gracias a usted por venir a platicar. Gracias siempre por estar aquí. Por cierto, saludos a Luis Guillermo Domínguez, a Ignacio Enrique Marañón, a Adriana López, a Juan Luis Cañi, todos los que nos mandaron mensajes. Gracias en verdad por tomarse el tiempo y sobre todo por vernos y escucharnos. Nos vemos el viernes. Gracias, hasta pronto. Esta fue una producción de Radio Maya Internacional.